Bienvenidos a la información deportiva aquí en CNC Noticias, su noticiero. Este domingo tenemos la gran finalísima de la Copa Navideña de Fútbol para mayores de 45 años en el balneario Paloquemao, organizado por don Edison Barrios. A la 1:30 de la tarde, por el tercer lugar, estarán enfrentándose los equipos de Automofles y el equipo de Deportes Cartago. Y a las 3:30, reitero, este domingo en Paloquemao, por la gran finalísima, por el título, la Quesera Atlético Municipal se enfrentará a Faustinos. Ha pasado el 24 de diciembre. Todo mundo, por lo general, a esta época ya ha hecho la reflexión. ¿Qué pasó? ¿Qué dejó de hacer? Pero más importante, ¿qué va a pasar en el 2015? ¿Qué le va a pasar al deporte? Aquí está el director de Deportes de Cartago, Diego Fernando Franco Aristizábal. Y esperamos que el 2015 entregue un balance mucho más importante. Se vienen los Juegos Deportivos Departamentales y queremos hacer historia como lo hicimos el año pasado. 21 oros que nunca había conseguido Cartago en su historia, en 50 años de Juegos Departamentales, y esperamos mejorar esa meta que hemos puesto nosotros mismos de 21 oros y ojalá podamos estar consiguiendo siquiera unas 30 medallas de oro para Cartago, para el bien de nuestra recreación y el deporte. Yo creo que realmente el balance, como vuelvo y lo reitero, es demasiado importante para nuestra ciudad. Se vienen cosas muy buenas para el 2015, construcción de 3 polideportivos, uno en Zaragoza, en el barrio Santa Bárbara, otro polideportivo en la comuna número 1, como es el de San Vicente y el Horizonte, y también el polideportivo en la comuna 4, en el barrio Ciudadela de Paz. Recordemos que son 4 barrios que tienen más de 1000 viviendas y que por supuesto no tenían una cancha múltiple. Ya se ha firmado el contrato de estos 3 polideportivos por un costo, un valor de 102 millones de pesos. También estaremos trabajando fuerte, incansablemente, no vamos a desfallecer para poderle brindar a Cartago un Club del Río como se lo merece, remodelado, y estamos trabajando ya para pulir lo que falta, para que por fin podamos radicarlo en Coldeporte Nacional y poder tener así la cofinanciación que requiere este importante proyecto de más de 1.200 millones de pesos. Vamos a trabajar fuerte para que Cartago pueda tener siquiera 2 gimnasios al aire libre en este próximo 2015, escenario para los niños de ajedrez, la sala de ajedrez que no la tienen, y vamos a trabajar fuerte también para que los jóvenes que practican nuevas disciplinas como el skateboarding, como el workout, como el world street, vamos a tener algo muy bonito, y es que es el parque, ese parque tan importante para ellos, para esas disciplinas nuevas como es el skateboarding. De manera que muchas cosas buenas, amables televidentes, nos ha deparado este 2014, pero también esperamos con mucho anhelo el 2015 para brindarles a todos ustedes esa satisfacción de tener nuestros niños y jóvenes posicionados como los mejores del país. Reiteramos la invitación a ustedes, comunidad de la ciudad de Cartago y de nuestra región, no a la pólvora. El lunes volveremos con más información deportiva aquí en CNC Noticias, su noticiero.